buenas tardes a todos. Y felicidades en este Día de la Virgen de Guadalupe. Wow. What a sight. Wow. Amazing. Gracias por venir. Gracias por su fe y devoción. Gracias a todos aquí en la catedral. Gracias a todos debajo. Y gracias especialmente a los en la calle. Lo siento que no tenemos más espacio, pero estoy muy, pero muy feliz que todos están aquí. Es un día de gran alegría, un día de gran alegría. Gracias, Monseñor Cisneros, siempre acompañarnos. Gracias y gracias a todos los sacerdotes y gracias a todos que han preparado esta celebración. Que viva Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Viva! Que viva Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Viva! Que viva Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Viva! Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo. Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. No temas, Sion, que no desfallezcan de tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. El Señor está en medio de ti. Hermanos y hermanas, quisiera compartir una historia que conté en Albany, parte del quinto encuentro. Hace años, puede ser el año 2006 más o menos, tuvimos en la diócesis de Rockville Center un congreso eucarístico. El obispo pidió a los sacerdotes reunir en grupos pequeños, en deaneries, para hablar de nuestras experiencias de la Eucaristía. Un sacerdote de India, dijo a nosotros, él dijo, en mi país tenemos cada año una gran procesión en el día de Corpus Christi. Y cada año es más grande que el año anterior. Un año decidieron poner la custodia en la espalda de un burrito. They put the monstrance on the back of the donkey. Is that what I said? All right, that's what I meant to say. Cubrieron el burrito con mantas, con banderas y flores. Hubo en la procesión sacerdotes, religiosos, religiosas, monaguillos con incienso, con velas, con campanas, ¿sí? En la calle, mucha gente gritando, alabanza, gloria, tirando las flores en la calle ante el burrito. Ahora, a el burrito, a él le gustó mucho. Sí, a él le gustó mucho. Estaba marchando, tratando, con cabeza arriba. Marchando, míreme, mi gente. Como yo en la procesión antes de la misa. A él le gustó tanto que
decidió de tratar de nuevo en el día siguiente. Él escapó. Y fue al centro de la ciudad una vez más. Y una vez más, con mucho orgullo, tratando, cabeza arriba, míreme. Pero esta vez, nadie le dio cuenta. Todos siguen en su trabajo, en sus actividades. Pobre burrito. En ese momento, el sacerdote dijo a nosotros, los sacerdotes, hermanos, padres, si no traemos Jesús, solo somos burritos. ¿Sí? Si no traemos Jesús, somos burritos. Muy importante. Pero es la verdad, ¿no? Buen consejo para nosotros, los sacerdotes, pero también buen consejo a toda la iglesia. Tenemos muchas actividades, muchos proyectos, ¿sí? Hacemos mucho en la iglesia, mucho para la fe, pero todo tiene que alrededor de Jesús, para proclamar Jesús, para traer Jesús, para vivir Jesús. Sin Jesús, estamos burritos. Todo es para Jesús. Hermanos y hermanas, hoy en el Evangelio, San Juan del Bautista proclama las buenas noticias del cumplimiento de las promesas de Dios de antes. Dios ha venido a visitar a su pueblo. Dios ha venido a visitar a su pueblo. Como dijo el padre de San Juan, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Juan podría haber permitido que la multitud lo siguiera como Mesías, pero él sabía que él no era el Mesías. Más bien, Juan condujo a la gente a Cristo.